No, muy buenas tardes a todos los que se empiezan a sumar. Como siempre nos gusta empezar puntuales, y premiar a los que vienen llegando a tiempo. Y sobre todo también agradecerle a Matías, la verdad un verdadero privilegio tenerte hoy, Matías, acá con nosotros. Como te decía antes de salir al aire, por cosas de la vida te he estado siguiendo desde tus inicios prácticamente, y la verdad que es un privilegio tenerte acá y escuchar tu historia, así que gracias por sumarte este rato. No, gracias Pablo por invitarme y también un placer charlar con vos. Bueno, buenísimo. Bueno, como simplemente introducción para quienes empiezan a llegar, contar brevemente de Tribu. Tribu es una comunidad de software developers que iniciamos en marzo y lo que buscamos con distintas cosas, entre ellos este tipo de actividades, es compartir experiencias y ayudar a los developers latinos en su desarrollo personal y profesional. Así que en actividades como la de hoy, donde tenemos un emprendedor serial y que siempre ha estado basado en tecnología, lo que buscamos de alguna manera es inspirar también con la historia de Matías, así que estoy seguro que lo vamos a lograr de esa forma. Y recordar que en todas nuestras actividades hacemos un drop de un POAP, un certificado en la blockchain a quien quiera tener un recuerdo de esta charla, así que en un rato vamos a compartir el link para solicitar el POAP de quien quiera. Y por último, quien tenga preguntas, como siempre hacemos en estas actividades, pueden canalizarlas por el chat de YouTube. Estamos streameando en vivo por todas las plataformas de Tribu, pero por YouTube es donde levantamos las preguntas, así que también siéntanse en libertad de hacer preguntas si quieren para Matías. Pero bueno, para meternos ya en tema, y bueno, ir a tu historia, Matías, es interesante. Estaba repasando un poco en función de lo que tu LinkedIn habla, y arrancaste allá por el 98 como webmaster. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, digo, ¿cómo sentís que ha cambiado el ecosistema de Internet desde aquella prehistoria a la actualidad, ¿no? O sea, obviamente viviste como todo el boom de las .com del 2000, ya estando en el ecosistema, viviste el nacimiento y crecimiento de social media, fuiste protagonista de construcción de plataformas de contenidos con escala global. Si vos recordás un poco ese 98 y ves ahora, ¿cuáles crees que fueron los grandes cambios del mundo de Internet en todos estos años? ¿Cómo lo describirías? Y es otro mundo, casi. Yo había empezado a meterme un poco en todo el mundo más tecnológico, por llamarlo de una manera, un poco antes, que era la época de las BBS, que las BBS era básicamente la gente, no existía Internet, pero no como la conocemos ahora, sino que era una cosa como mucho más académica y menos popular. Así que lo que la gente hacía era conectar su computadora a la línea de teléfono y uno llamaba por la línea de teléfono a la casa ese número, atendía una computadora y ahí es como que pasaba mensajes a un servidor y después otro lo levantaba, pero no era esta cuestión como más de todos conectados. Y cuando yo empecé, los que estábamos metidos con estos éramos bichos medio raros, éramos el que uno ve en las películas que lo tratan del nerd y como una cosa así como muy, no muy popular. Y no, la gente no sabía ni lo que era básicamente mandar un mail, era como todo muy raro, la gente tampoco era común que todo el mundo tenga computadoras en las casas, era también era como un aparato que era caro y bueno, los tenían los que podían, o los que tenían algún hijo un poco inquieto que insistía que quería una computadora. Como la que tenés ahí atrás, como la que Claro, tenés sí. Esta la tengo firmada por Bosniak, esta compu. atrás. Wow, Y bueno. espectacular. Así que sí, era otro mundo y bueno, cuando después empecé, yo trabajé en el 98 y como haciendo páginas web, que era la gran cosa que se podía hacer en ese momento, era casi lo poco que había era poder hacer eso. Y después entré a una empresa que se llama Wall, que es una empresa multimedia brasileña bastante grande, que básicamente el desafío que tenía la empresa, que fue la época de la burbuja de Internet, el 99, 2000, todo ese momento, era, digamos, el producto estrella dar mails gratis a la gente, o sea, era competir con Hotmail y esa era la novedad que
era evangelizar a la gente para que empiece a tener su propio email. Y ahí recién la gente empezó a entender que era un email, cómo se creaba una cuenta, cómo se mandaba, o sea, fue como empezar desde cero. Y bueno, y había como un montón de ideas, la tecnología y la infraestructura todavía no existía, o sea, ni pensar en lo que era un teléfono celular con internet, esas cosas eran muy futuristas. Y bueno, y era algo muy específico, que en algunos trabajos la gente por ahí podía usar internet, pero no tenía el alcance, digamos, lo que tiene ahora, que ya es parte de la vida cotidiana, casi más importante que, o casi tan importante como tener luz o agua, es tener una conexión a internet. En esa época era totalmente distinto, y nada, fueron, hace, no sé, 25 años, un mundo totalmente diferente al que se conoce ahora. ¿Y vos cómo lograste entrar en todo este ecosistema? O sea, venís de una familia que tiene, digo, para entender cómo, digamos, esto que le parecía tan raro a muchos, ¿por qué vos te metés acá? O sea, ¿es un poco por tu contexto familiar? O sea, No, ¿qué? o sea, mis papás, los dos son médicos. A mí siempre me gustaba como las cosas de inventar, la electrónica, todo eso. Los primeros años del secundario los hice en un colegio industrial que era electrónico y tenía un compañero que era radioaficionado. Entonces yo me puse, por un poco, porque me copé por lo que veía que hacía él, me puse una radio se llama de banda ciudadana en mi casa, con una antena, y era como chatear en esa época, que uno hablaba por la radio y nada, y era como una forma de interactuar con la gente. Después mi papá nos compró una computadora a mi hermano y a mí, y empezamos como a aprender un poco de computación, como se le llamaba en ese momento, y ahí fue que me empecé a meter con las BBS y toda la historia. Y mi abuelo paterno tenía 11 hermanos que en un momento se fueron a vivir a otros países. Y el árbol familiar de mi lado paterno es bastante amplio porque hay, no sé, decenas de primos. Entonces lo que yo hice cuando descubrí internet fue armar un sitio web que era el árbol genealógico de mi familia. Y había puesto un chat, que lo que hacía era la gente entraba los viernes a chatear y era como que hablabas con la familia que viene de otros países. Y esa fue la primera web que hice, que creo que fue en el año 97 por ahí. Y después yo entraba siempre a un sitio web que se llamaba lomejor.com.ar, que lo hacía una persona llamada Andrés Alterini, y también tenía un chat, entonces yo empecé a chatear con él y qué sé yo, y pegamos buena onda y él le había armado una empresita de hosting y hacía páginas web. Y un día me ofreció si quería trabajar con él, tipo part-time, y nada, y a mí me encantaba, digamos, todo eso, y era bueno, voy a aprender un montón trabajando, y ahí como que me dio mi primer trabajo, que es ese de webmaster. Y eso me abrió la puerta para meterme en esta industria, o sea, entré a trabajar con él a los 19 y bueno, tengo 44 y todavía sigo ese camino. Después de eso, saltaste a digamos, tu primera experiencia emprendedora, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo fue ese cambio? ¿Vos creés que el bichito emprendedor se tiene o se desarrolla? O sea, ¿cómo fue ese salto a decir, bueno, trabajo en una empresa global con base en Brasil, a de repente estar emprendiendo? ¿Cómo viviste esa transición? Sí, ahí yo siempre fue como muy por curiosidad, no es que emprendí con el hecho, bueno, quiero ganar plata o qué sé yo, era como el hecho de poder hacer cosas, de aprender más que nada. Y también en el año más o menos 99, con el que es mi mejor amigo, que se llama Alberto, armamos un sitio web que se llamaba subdominios.com.ar, que era como si fuese un Bitly moderno, que lo que nosotros hacíamos en Argentina, podías registrar los dominios gratis. Entonces teníamos registrados como 200 dominios y en esa época había servicios gratuitos para hacer hostear páginas web. Los viejos se van a acordar, había uno que se llamaba Geocities, que el problema que te daba era que la URL era así, tipo súper larga. Y no te entraba en una tarjeta personal, entonces, que es lo mismo que, digamos, resuelve Bitly. Entonces lo que nosotros hicimos fue que la gente tenga como una redirección y en vez de poner el www, ponga lo que quiera y elija uno de los dominios
que teníamos de los 200 dominios de la lista. Entonces desarrollamos eso y era como el producto que hicimos medio como para aprender. Y llegamos a tener 30.000 usuarios en esa época, que era un montonazo. Y en el 2000, no me acuerdo, más o menos 2002, 2003, dijimos, bueno, o sea, tenemos un montón de gente usando esto, ¿qué podemos hacer? Justo en Argentina, post-crisis, en tener un hosting en Estados Unidos era muy caro, porque fue todo el 2001, la devaluación y todo el problema económico que hubo, para variar, digamos. Y dijimos, bueno, aprovechemos esto, hagamos una empresa de hosting, tenemos 30.000 personas que hacen páginas web, con lo cual son potenciales clientes, y ahí en el 2003 lanzamos Wirus, que es la empresa de hosting con la que empezamos. Y arrancamos de esa manera mientras estábamos trabajando en relación de dependencia. Después se sumó mi hermano, porque, digamos, Alberto y yo los dos estábamos trabajando, mi hermano justo estaba terminando en la universidad, me parece, y le dijimos si se quería ayudarnos a estar como full time, porque nosotros no teníamos tanto tiempo, y ahí arrancamos los tres, y bueno, y fue como el disparador de ya tener una empresa, que después con eso, digamos, desencadenó en Taringa y todo lo demás. Esa empresa de hosting la tienen hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sí, sigue funcionando. Sigue funcionando. Y contanos un poco, que obviamente fue tu proyecto quizás más visible, ¿cómo fue el nacimiento de Taringa? O sea, ¿cómo se dio todo eso? Bueno, lo que nos pasaba con la empresa de hosting es que no teníamos plata. Arrancamos, toda la inversión que habíamos hecho fueron $2.000 y no teníamos forma de hacer publicidad. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Y se nos ocurrieron dos cosas. O sea, por un lado era hacer... pensamos, cuando uno va a un médico y te receta un medicamento, vos no vas normalmente a otro médico a preguntarle si está bien ese medicamento, vos vas y compras lo que te dice el médico. Entonces, lo que dijimos es, bueno, busquemos todos los que son diseñadores o desarrolladores de páginas web, démosle hosting gratis, y cuando alguien vaya y le pregunte a esa persona qué hosting usar, nos va a recomendar a nosotros porque, digamos, va a ser el que conoce y nada, y le va a haber dado un buen servicio. Y entonces empezamos a hacer eso, y después buscamos sitios web que tengan buen público relacionado con gente que desarrolle o que lea cosas de tecnología, y hagamos tipo canje de hosting por publicidad en esos sitios web, que estaban haciendo los blogs y todas esas cosas. Entonces dijimos, bueno, ahí nos van a ver, nos van a conocer, y siempre en esa época, pareció lo que pasa ahora con cripto, que siempre tenés un tío, una prima o alguien que te dice, che, quiero comprar cripto, y le preguntan al pariente que sabe algo de cripto. Lo mismo pasaba con las páginas web, tipo, necesitas hacer una página web, y le preguntan a alguno que sabían que andaba metido con algo de internet. Entonces empezamos a hacer eso, y uno de los sitios que empezamos a hacer este canje fue Taringa, que era un sitio que lo estaba haciendo un chico que estaba en el secundario. Y tenía un nicho bastante de nerd, digamos, de gente muy techie. Y bueno, y así fue como arrancamos. Después, eso fue en el 2005. Y en el 2006, este chico que se llama Fernando se fue a vivir a Costa Rica, que le habían ofrecido un trabajo, y empezó a preguntar entre los conocidos si alguien le quería comprar su sitio. Y bueno, a nosotros nos gustaba mucho, y además una cosa que yo había visto cuando trabajaba en esta empresa Wall, era en esa época los portales eran como si fuesen sitios de noticias, con muchas secciones, y tenían un montón de periodistas escribiendo contenido, pero las secciones que más tráfico tenían eran un chat y uno de llamadas foros virtuales, que sería un pseudo foro que lo conocemos ahora. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué tendrán gente escribiendo noticias si esto que no lo hace la gente funciona solo y es lo que tipo, tiene más tráfico de todo lo demás, que están pagando un montón de sueldos? Y Taringa tenía un poco de eso, o sea, era lo que ahora se llama una red social, o sea, en la plataforma y la gente escribiendo contenido, y la gente leyendo el contenido que escribe otra gente, era como la receta mágica. Entonces dijimos, bueno... comprémoslo, porque aparte estábamos haciendo varios sitios que lo que hacíamos era los desarrollábamos, le metíamos publicidad y después ya generaba como un ingreso mensual.
Y Taringa parecía un sitio que podía tener como un buen potencial para generar un ingreso y por lo menos pagarse lo que nos costó. Y bueno, y ahí lo compramos, después lo reprogramamos todo y lo relanzamos. Y bueno, y a partir de ahí fue como todo el crecimiento, ¿no? De Taringa terminó como, bueno, por ahí lo hago muy corta, pero bueno. Todo eso terminó haciendo que Taringa se convierta en el sitio latinoamericano más grande y el El primero. término de cantidad de usuarios, de visitas, o sea, ¿cuáles fueron los números más grandes en su momento? Y más o menos 2010, 2011 llegábamos a tener 75 millones de usuarios únicos, Una locura. promedio. Sí, aparte es un. Lo loco es que nosotros en esa época no había fondo de inversión, no había nada, o sea, todo lo hicimos bootstrapeado, no existía Amazon Web Services, o sea, no había nada, no existía ni, no sé, el Mencallé, no existía nada de esto. Nosotros los cachés lo teníamos que hacer en un TXT porque no había forma de cachear el contenido. Entonces era muy desafiante poder manejar volumen de tráfico tan grande sin tener plata y sin tener tecnología, porque ahora uno entra en cualquiera de estas plataformas, aprieta tres botones y da de alta servidores. Nosotros teníamos que ir a comprar las máquinas, encontrar un data center. Nada, era mucho más artesanal todo como se hacía. Y digamos, ahora que se habla tanto y hay roles específicos de growth, ¿a qué asignás, digamos, el crecimiento así tan explosivo que tuvieron en algún momento? O sea, ¿qué, digamos, a técnicas que ustedes hicieron, no sé, de SEO, a técnicas publicitarias, a ese intercambio, digamos, publicitario con otros sitios? O sea, ¿qué, más allá que debe ser un multifactor, pero digo, ¿qué No, crees que fue el factor básicamente, central? sí, fue el SEO. Nosotros con la empresa de hosting, dentro de las cosas de cómo hacer para tener un poco de tráfico, queríamos que alguien busque hosting y salir primeros. Lo que hice yo, me empecé a estudiar cómo era hacer SEO, que también era totalmente distinto a lo que es ahora. Se usaba un algoritmo que le llamaban el PageRank, que lo había hecho Larry Page, y que fue un poco lo que le dio el nacimiento a Google. Y tenía cosas muy claras de cómo posicionar bien un sitio web, que era lo que Google se fijaba, era todo como un manual. Vos te leías el manual de cómo funcionaba el PageRank y cómo posicionaba Google, hacías las buenas prácticas y funcionaba. Obviamente no existían los bots que hay ahora generando contenido, nada, era como la web en estado puro. Entonces, nosotros empezamos a hacer eso con el hosting y también parte de los sitios que hacíamos canje de publicidad también le pedíamos que nos linkee, porque el interlinking te aumentaba autoridad y toda la historia. Y cuando después de comprar Taringa, lo que hicimos fue reestructurar toda la plataforma pensada para que funcione bien con SEO. O sea, le metimos tags, la forma en cómo se mostraba el contenido, que todo el tiempo esté cambiando. Bueno, había como seguir el manual. Y empezamos a seguir el manual y eso lo que empezó a hacer es que le peguemos en la tecla a cómo funcionaba el algoritmo. Porque lo que le pasaba a Google era que cada vez que nos crawleaba la homepage, todo el contenido era nuevo. Entonces nos empezaba a crawlear y eso te empezaba a hacer que cada vez haya. O sea, era como un círculo virtuoso, porque crawleaba, nos posicionaba con los distintos temas, eso nos traía tráfico, que a la vez el tráfico pues, se convertía en usuario, generaba nuevo contenido. Y cada vez Google veía que la bola era como que iba creciendo y nos tiraba tráfico a morir. Y eso fue la clave. O sea, nosotros después. Nada, nos enfocamos mucho en eso, lo seguimos haciendo crecer todo lo que tiene que ver con SEO y la gente en general que conocía Taringa lo terminaba haciendo porque buscaba algo y siempre salía Taringa como un resultado de búsqueda. Y después empezamos a especializarlo por país y teníamos como una forma de medirlo, era cuando Google implementó el auto-suggest, que en su momento fue un furor, parece muy común. Apretábamos la T y veíamos en qué países la primera palabra que recomendaba era Taringa, y a partir de ahí veíamos en qué países como teníamos más autoridad a cara de Google, digamos, pues más allá de nuestro tráfico era tratar de medir cuánto Google nos consideraba. Pero el SEO fue la clave, digamos, porque eso fue lo que hizo crecer Taringa, básicamente. Ahí algo que digo, tratando también de hacer un poco de memoria aquella época y viendo de afuera la locura que ustedes armaron, te quiero llevar también a preguntarte, ¿no? Uno como en el caso de ustedes, como emprendedores, y empezaron
como contabas tu historia con esto, con la idea, y bueno, y de repente empezás a ver que empieza a traccionar y empieza a crecer, imagino te empezás a enfrentar a problemas que quizás ni tenías en mente que iban a suceder. O sea, este caudal de tráfico generó mil situaciones. Y una que a veces, digamos, los emprendedores quizás no dimensionamos, tiene que ver con toda esta órbita más burocrática, legal, formal. Imagino, y tengo recuerdo que esa época también, por esto mismo que decías vos, que el contenido era generado por las propias personas, digamos, ¿qué tan fácil o difícil le fue monetizar el negocio y qué tantas complejidades, así como más de lo legal, formal tuvieron? ¿O no fue un problema para ustedes una vez que empezaron a escalar? Sí, tuvimos un montón de problemas. El primero, con lo que tiene que ver con la comercialización, lo que pasaba es que los medios digitales en esa época básicamente solo tenían poder de comercialización los grandes medios. En Argentina, no sé, un Clarín, La Nación, etc. Entonces, entrar con un medio que no sea mainstream y ir a buscar pauta publicitaria era complicadísimo, o sea, no te tenían directamente en cuenta. Entonces nosotros lo que hicimos con eso fue decir, bueno, hagamos crecer lo máximo que podamos esto, cuando ya tengamos bastante tráfico, ya vamos a ganarles, digamos, a nivel de posicionamiento, es decir, tenemos más tráfico de Clarín, más tráfico de La Nación, y ahí no nos van a poder ignorar, porque si no directamente no te tenían en la planificación. Y eso lo logramos más o menos en el 2008, nosotros ya teníamos más tráfico que Clarín y La Nación, entonces a partir de ahí es como que armamos como un esquema, como un equipo comercial, digamos, donde ya había una persona encargada de salir a vender publicidad a las agencias de publicidad o las planificadoras de medios. Y después, por otro lado, lo que nos pasaba era también como que todos los sistemas, o sea, estaba Google AdSense y demás, que todos los sistemas estos de publicidad autogestionada tampoco tenían las cosas tan claras o eran reglas todavía como las estaban construyendo, o era todo muy nuevo. Y a nosotros lo que nos había pasado es que Google nos había baneado en AdSense, con lo cual hasta el 2009 no podíamos monetizar con AdSense. Que por contenido, Sí, digamos, porque porque, claro, porque no tenían considerado también que haya como sitios web que eran con contenido creado por sus usuarios. O sea, todo el contenido las web que la gente monetizaba con AdSense tenía una persona escribiendo el contenido, un equipo de redacción, pero no era la gente escribiendo. Entonces, las mismas reglas que tenía Google era como que funcionaban para un esquema que no funcionaba con el nuestro. Entonces, en el momento que hubo un aviso en una página, un contenido generado que no cumplía con la política, nos dieron de baja el sitio entero, nos bañaron el sitio y era como, pará, yo no estoy haciendo todo esto, funciona distinto. Y bueno, Google todavía era como un poco más cuadrado en ese sentido. Que nada, no lo juzgo, o sea, tenía sentido porque nosotros éramos medio la excepción a la regla. Entonces lo que hicimos fue ahí hacer un deal con Yahoo, que le estaba tratando de competir al AdSense de Google, y también el Mercado Libre tenía un modelo de referidos, entonces empezamos a monetizar con eso, que más o menos, digamos, salíamos hechos. Y después cuando fue, digamos, post-2008, cuando ya empezamos a tener mucho tráfico, nada, yo le había escrito al que era el country manager de Google en Argentina, y le pedí tipo de tener una reunión porque teníamos un caso medio raro y quería ver de poder que lo puedan como revisar. Y bueno, y ahí hablamos con él, y bueno, después nos presentó una persona de AdSense que se llama Patty, que también como que nos ayudó un montón, como internamente nos hizo como de representación para llevar adelante nuestro caso. Y en ese momento en Taringa se compartían lo que serían link de descarga, que estaba Mega Upload y demás, y después había contenido que no tenía ningún link de descarga, y el problema era con esos que tenían links de descargas. Sin importar si era legal o ilegal, sino directamente era por el hecho de que haya una descarga. Entonces lo que llegamos es un acuerdo en el cual podíamos monetizar todo lo que no tenga link de descarga con AdSense y lo que no, no. Entonces lo que hicimos fue separar el contenido en dos automáticamente con una especie de lista de links, y si tenía le ponía.
no le poníamos AdSense, sino le poníamos AdSense. Y AdSense en ese momento monetizaba muy bien, así que a partir de ahí fue como que la empresa económicamente empezó como a escalar mucho más fuerte, porque, digamos, nos permitió entrar a todas las pautas en las cuales no nos metían ni por un lado ni por el otro, porque entraban a través de Google y bueno, y ahí empezamos a monetizarlo más. Eso con la cuestión comercial. Y después a nivel legal también lo que nos pasó es que no, al día de hoy, incluso en Argentina y en el resto de Latinoamérica, no hay leyes muy claras sobre cómo funcionan los intermediarios en Internet, que era nuestro caso, digamos, plataformas donde la gente genera el contenido, que puede ser como lo nuestro, puede ser mismo hasta un Mercado Libre, digamos, que tiene gente publicando los productos o ese tipo de plataformas. Y nosotros lo que hicimos fue, como no había ninguna legislación y no había nada claro, nos basamos en una ley que hay en Estados Unidos, que es de la época de Bill Clinton, que se la llama comúnmente el DMCA, que básicamente es como una legislación del 98 que explica cómo debería ser la lógica para que un negocio como este funcione. Que en Estados Unidos lo hicieron porque fue, digamos, en la época del furor de Internet, y tenían casos como eBay y demás que tenían este tipo de complejidad. Entonces los de Estados Unidos la vieron venir y hicieron una ley para regular un poco cómo funciona. Entonces nosotros lo que hicimos fue armar todas las políticas de moderación en base a esa misma legislación porque era como la de referencia. Pero bueno, como esto no era ninguna ley de un país latinoamericano, lo que nos pasó después, más adelante, en el año también, creo que fue 2009, recibimos una denuncia penal por violación de copyright que la hizo la Cámara Argentina del Libro, que terminó siendo un juicio que duró 8 años, o sea, terminamos ganando el juicio en el 2018, pero bueno, ¡Qué haber hecho eso, desgaste! uno, sí, fue terrible, o sea, en un país un poco más modernizado, más moderno, o que esté un poco más aggiornado con las tecnologías, no hubiese sido tanto calvario, y también yo creo que más allá de lo que nos pasó a nosotros, ayuda mucho más a agilizar los negocios y permitir que se desarrollen negocios, porque las reglas están claras. Entonces nosotros siempre estuvimos como una especie de gris de que no se sabía si estarían en un sitio legal, ilegal, que si era pirata, no era pirata, y básicamente porque no había ninguna regulación. Que bueno, después con el tiempo demostramos que lo que hacíamos estaba totalmente correcto, pero bueno, fueron 8 años de estar ahí peleándola. Sí, te saco un poco de tu historia y después volvemos para que nos cuentes también en qué estás hoy. Además, estás viviendo, me contabas, en Austin, en Estados Unidos, hace unos años. Me interesa, digamos, si querés, pensemos el caso de un developer que está, no sé, en Lima, en Quito o en Buenos Aires y está como en esta posición de emprender, ¿no? O sea, que quizás todavía no lo ha hecho, pero dice, bueno, tengo una idea, quiero pasar a la acción. ¿Cuáles serían tus sugerencias o vos tenés algún método que digas, bueno, en mis distintos emprendimientos hay estos tres pasos que sin lugar a dudas hago para tratar de ganar confianza y tirarme al agua? ¿Hay algo que se te ocurra que pueda ser una sugerencia para quien está en ese momento? Sí, primero yo siempre todo lo que hice fueron cosas que me daban ganas de hacer, más por un hecho de aprender que tratar de emprender pensando que quiero ganar plata con el proyecto o algo de eso. O sea, primero me tiene que gustar. O sea, no me viene, me surge la idea de un emprendimiento, algo que no me gusta, por más que parezca un negocio que me va a ser súper millonario, si no me gusta, tipo, no lo hago porque sé que no lo voy a terminar abandonando. Eso es lo que me pasa a mí. Que calculo que eso le pasa a cualquier persona. Cuando uno hace algo que le gusta, después si da plata, mejor, pero si no, igual lo disfruta. Entonces hace que todos los problemas que da emprender, porque la verdad que emprender es una actividad bastante desagradable en un punto, porque por ahí uno lo ve afuera y dice, ah, qué buen emprendedor, exitoso, qué bueno ser emprendedor, pero el 99% del tiempo uno la pasa mal y después solo por ahí sale la fotito o que escribe alguna cosa de lo exitoso que es, pero para atrás es tipo pura tortura. Entonces está bueno que por lo menos si vas a sufrir sea haciendo algo que te gusta y eso te ayuda a resistirlo. Y después lo otro
que yo trato de hacer es siempre emprender pagando, entendiendo que lo que voy a hacer va a fallar. O sea, obviamente tengo como una ilusión de que va a ir bien, porque si no, no lo haría, pero no compro, no me enamoro del proyecto diciendo con esto la voy a repegar porque me voy a salvar, sino que pienso, esto tiene 99% de chance de fallar, tengo una de pegarla, creo que voy por el 1%, pero lo más probable es que no funcione. Entonces eso también a mí me ayuda a tratar de tomar las decisiones buscándole como todos los problemas que tenga, o sea, entendiendo todos los problemas que se me van a aparecer, tratando de pegarle a la idea para matarla. Si sobrevive, es como diciendo, bueno, tipo, no la llegué a matar, así que hay ese 1% más probable. Y después, haciendo que en el caso de fallar, pagar el precio más barato posible hasta que la idea esté un poco más validada, o sea, poder no gastarme un montón de dinero o de tiempo o haciendo cosas, sino tratar de ir como bien al MVP, lo más barato, simple, testearlo y bueno, y a partir de ahí ver si como que empieza a picar y si veo que la cosa empieza a tomar forma, ahí es como, bueno, seguir metiéndole. Pero, y también entender como que lo más probable es que uno falle y no frustrándose cuando las cosas no van bien, porque uno tiene que estar todo el tiempo iterando, o sea, de 10 cosas de prueba, una le va a pegar. Entonces, creo que cuando hay, creo que una gran ventaja que tiene un developer es que es básicamente un creador, puede ser un inventor, que tiene ese skill que no lo tiene otra persona. Entonces, cualquier idea que tiene, el peor costo que puede pagar es, digamos, el tiempo que le dedica a hacerlo, sobre todo, digamos, un desarrollo tecnológico. Que si fuese otra persona que no sabe desarrollar, es como que tiene que ir y pagarle a alguien para que haga la idea. Y es mucho más caro, más difícil, no se puede quedar codeando hasta las 3 de la mañana, entonces eso sí lo podría hacer un developer. Entonces tienen una ventaja en ese sentido sobre el resto de las personas que si lo saben aprovechar, nada, les permite ser una especie de dios que pueden casi crear lo que se les ocurra. Entonces no hay que aprovechar esa oportunidad. Sabes que algo que surge repetidamente en charlas, en conversaciones que tenemos internamente en la comunidad, tiene que ver con la dificultad a veces de un developer, pero ya, así como decías, esta poder de alguna forma, digamos, de poder desarrollar y crear cosas, muchas veces está la dificultad de poder tener quizás, encontrar fácilmente un socio que pueda tener como un perfil más comercial, ¿no? O sea, muchas veces está como el perfil tecnológico, pero se necesita este otro perfil. ¿Hay alguna sugerencia que vos des, estando también vos y habiendo estado muy involucrado en el ecosistema emprendedor, empresarial, qué sé yo? O sea, ¿hay algo que vos se te ocurra como sugerencias para decir, che, de qué manera encontrar un socio que complemente a uno? Sé cómo has vivido vos también el tema de hallazgo de socios, pero suele ser un tema difícil, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido y si tenés alguna sugerencia en ese sentido? Sí, yo soy un poco de anticomercial en un punto, me siento un pésimo vendedor, así que entiendo un poco esa visión. Y lo que me pasó, bueno, ahora con Maslow, con la empresa nueva que fundé, mi socio es mucho más comercial que yo, mucho más cara dura, por decir una manera, y mucho más sociable también, porque yo soy más introvertido. O sea, lo que me ayudó es como un poco la experiencia que un poco me pasaba con mis socios de Taringa y de Wirus, es que los tres como que somos más retraídos. Ahora con este proyecto, un poco aprendí eso, entonces con este proyecto lo que busqué es alguien que yo sienta una súper confianza, los mismos valores, pero que el skill de él sea distinto al mío, que seamos complementarios en ese sentido. Un montón de cosas nos parecemos y en otras por ahí somos un poquito distintos. Pero creo que lo más, que también creo que a alguno lo que le pasa cuando no tiene un perfil vendedor es que le da desconfianza a los vendedores porque siente que son por ahí más vendehumo o que son más chamulleros. Entonces después, viste, como que no te termina de cerrar porque en general los que somos más introspectivos es como que no no, nos choca un poco la gente que es así. Pero hay gente, digamos, no necesariamente por ser así, es mala persona. O sea, si uno realmente encuentra a alguien que tenga un match, que tenga como la misma visión,
el mismo espíritu y que tenga esos valores, digamos, en común, después es una cuestión de cómo es uno más socialmente. Y yo creo que tampoco tiene que salir a buscar al vendedor estrella, sino alguien que pueda llegar a tener también un potencial, porque lo que te permite también emprender es aprender en el camino, o sea, no es ir y buscarse el mejor vendedor del mundo, sino buscarse a alguien que tenga ganas de emprender, que tenga otro skill y crecer juntos. Y el negocio básicamente es ese, es una especie de carrera que uno hace mientras desarrolla un negocio y va sorteando los problemas con la característica que tiene cada uno. Hace un rato está interesante y claramente esto de encontrar, ¿no?, como ese matrimonio es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque al final del día, a no ser que uno quiera emprender solo, que también obviamente Sí, es una obvio. opción, pero encontrar un socio termina siendo un compromiso a veces Sí. de vida, ¿no? O sea, ni siquiera de unos años. Pero no, otra cosa que se me ocurría en relación a tu historia y a lo que hablabas. También cuando arrancaste todo este ecosistema de venture capital y de angels, inversión y todo esto no existía. Y nada, digo, contabas lo difícil de alguna forma que fue para ustedes en aquel momento. Hoy, ¿cómo ves el ecosistema justamente para quien esté buscando emprender, digamos, desde el punto de vista de levantar capital? O sea, ¿qué, digo, cómo lo ves? O sea, obviamente hay muchas opciones hoy que antes no había. Y si vos has vivido el proceso, tengo entendido, ¿no?, que con Maslow sí, levantaron capital. ¿Qué sugerencias puedes dar en ese sentido de quien esté con una idea que dice, estoy convencido, está buena, tengo el equipo, tengo la tecnología, pero necesito plata? ¿Cuál es el paso a dar? ¿Qué sugerencia tenés? Sí, ahora, bueno, como decías vos, hay un montón de opciones. También hay opciones de fondos de distintas etapas, digamos, tenés desde aceleradoras que te ponen con nada, con una idea y te acompañan en los primeros meses, hasta fondos que ya vas con una empresa como funcionando y te ayudan a acelerarla. Entonces tenés como de todos los colores. También hay mucho más proyectos que antes, entonces es como que, bueno, sos uno más dentro de una opción de opciones que tienen los fondos para invertir, pero uno también tiene un montón de opciones de ir a buscar distintos tipos de fondos. Con esta empresa nueva que fundó, que se llama Maslow, decidimos ir a buscar capital, que fue la primera vez que yo salgo a buscar capital con una empresa, así, sobre todo un estadio bastante. Va desde cero. Y lo que me doy cuenta es como lo que estoy aprendiendo un montón, porque digamos, es otro mundo también que tiene reglas distintas, se fijan números distintos, tienen tesis, también los fondos en los cuales depende la tesis o lo que están buscando y los números que tienen y el momento del mercado, te pueden elegir o no. Entonces, no depende tanto por ahí de tu empresa, sino si le encajás en la fórmula que tienen de cómo van a invertir la plata, del mercado que necesitan y un montón de cosas que van más allá de uno. Y después también cómo venderse, cómo presentarse, qué cosas se fijan, qué cosas son importantes destacar, cuáles no. Y esto es un aprendizaje, o sea, y básicamente yo creo cualquier experiencia que uno haga con eso, después si logra levantar fondos o no, es muy buena, o sea, se aprende un montonazo. Yo cuando veo cómo hacíamos los pitch al principio y dónde estamos ahora, digo, no sé cómo no me da vergüenza ir a decir las cosas que decíamos, pero nada, no sabíamos nada, empezamos a aprender a los golpes y siempre te dicen que no, o sea, vas casi para que te digan que no directamente, pero empezás a aprender un montón porque también lo que te termina pasando es que te empiezan a hacer un montón de preguntas que te das cuenta cuáles son las debilidades que vos tenés de negocio o cosas que ni se te habían ocurrido preguntarte. Entonces dices, ah, esto nunca lo pensé, tipo, acá tengo un problema o acá tengo una oportunidad de poder hacer algo que ni se me había ocurrido. Entonces empezás a recibir un montón de feedback de las mismas reuniones que tenés. Y eso ya de por sí, aunque no te pongan un peso, te lleva un montón de tiempo, pero aprendés un montón, empezás a pensar los negocios también de otra manera, es como que te abre un montón la cabeza, es una enseñanza.
Entonces, el solo hecho de intentarlo, yo creo que vale la pena, sabiendo también que seguramente te digan todos que no, y no tipo herir el ego por eso. Y bueno, y si después uno se empieza a afilar, o si tiene la suerte de hablar con un fondo, justo busca lo que uno está construyendo, bueno, te invierten y ahí también nada, te ayuda a acelerarte, los fondos en general te ayudan, después te abren contactos. O sea, son socios, e incluso también es muy bueno sumar inversores ángeles, porque lo que terminás armando cuando emprendés, y si no tenés inversores, es como que sos vos y tus socios, y es como jugar un partido de tenis. Cuando empezás a tener inversores o ángeles, es como que armás un equipo de fútbol. O sea, estás vos también dentro del mismo equipo, por ahí vos lo liderás, vas a tener uno que te putea, otro que te tira la pelota, pero digamos, son un montón de jugadores queriendo ganar el mismo partido, y eso te da como mucho más soporte que estar, viste, con el partido de tenis, que cuando no la pegaste dos veces te dan ganas de tirar la raqueta. En cambio, cuando tenés gente que te apoya, es como mejor, no sé cómo explicarlo, pero te sentís mejor en ese proceso. Ahí hablabas recién de las tesis de los fondos de inversión, y esto lo hemos hablado en algunas otras actividades en tribu. Tiene que ver con, digamos, en qué tipo de proyectos invierte, ¿no? Un fondo versus otro, capaz que uno está enfocado en Brasil, entonces no vayas con un proyecto que no tenga nada que ver con Brasil, o alguno más B2C, o alguno más B2B. O sea, de alguna forma, lo que hemos venido aprendiendo acá es que hay que hacer los deberes de ver cuál puede ser el fondo que se adecue más a tu proyecto, ¿no? O sea, ahí hay un laburo también de dedicarle a ver qué puertas vale la pena tocar y en qué momento, ¿no? O sea, se juega gran parte del partido también ahí, en esa previa. Sí, tal cual. Y también después es uno cuando le presenta el proyecto, sabiendo la tesis que tiene el fondo, es si tenés como por ahí tu producto tiene varias caras, sabés con qué cara ir a hablarle al fondo, porque si le vas a hablar de la que no le interesa, capaz que deja Sí, pasar la sí. oportunidad, pero si justo le hablas de lo que el fondo le interesa, nada, le destacás eso y empezás a generar como más atracción, con lo cual siempre hacer los deberes te ayuda en ese proceso. Sí, hoy antes de salir al aire te preguntaba, ¿no? O te hacía el comentario de que siempre has estado viendo las tendencias un poco adelantadas. O sea, de alguna forma Taringa, o sea, fue un, no sé, un Facebook antes que Facebook fuera súper global. Si hoy mirás para adelante y decís, bueno, ¿cuáles son las tendencias que hay en la vuelta? ¿Qué cosas sugerirías estar mirando? ¿Qué cosas estás mirando vos? Yo quizás hace unos meses era evidente cripto, ¿no? Hoy por el momento de cripto, capaz que hay muchos que están más escépticos, pero ¿qué ves vos como industrias o tecnologías o lugares a estar atento y a ir mirando? Bueno, a mí me pasó con cripto. Yo me empecé a meter en el mundo de alguna manera, no directo, pero indirectamente, como en el 2014, que me quedé súper flasheado. En el 2015, nosotros integramos un modelo de revenue share en Bitcoin, o sea, antes que existe Ethereum, en Taringa. Y después empezamos a armar como un modelo para descentralizar Taringa, que es lo que ahora sería una Web3. Que eso después nos llevó a vender Taringa. Taringa la terminamos vendiendo en el 2019 y yo me quedé trabajando 2 años en la empresa que nos compró, que se llama IOB Labs, que hace una tecnología que se llama RSK, que es Smart Contract sobre la blockchain de Bitcoin. Y cuando terminó, digamos, mi contrato después de la postventa, yo pensaba, como me voy a meter en cripto, porque tenía esa sensación de que cripto iba a ser como un poco el futuro. Lo que me terminó pasando, un poco por ahí, le doy vuelta a la pregunta, es el que no y después por qué el sí, es que lo Bien. que siento, me empezó a pasar con cripto es que empiezo a sentir que las barreras de entrada todavía son muy altas y la infraestructura todavía no se la banca tanto, salvo como cosas como por ahí tener Solana o Polygon o cosas así que permite como ya tener una especie de recurrencia, fuimos abajo mucho mejor y permite armar productos. Y después como que todo el ecosistema de cripto está muy enfocado en la parte fintech y no están mirando como un montón de otras cosas que tienen de usabilidad que hay en el mundo cripto, pero que nadie le presta atención. Entonces digo, cuando empecé a pensar dónde meterme, dije, hacer meterse en ese mundo es muy complicado porque siento que todavía es como que está muy como era el internet en los 2000, que está todo el futuro arriba de la mesa, pero todavía es como muy difícil construirlo por la dificultad que tiene
en este momento. Y pensando un poco qué hacer, que es un poco lo que terminó haciendo Maslow, lo que nos dimos cuenta que después del COVID, lo que un poco se aceleró todo es lo que tiene que ver con la parte del trabajo y la hiperpersonalización. Que a mí, digamos, lo que me pasaba era que diciendo, la puta madre, no puedo encontrar ninguna oportunidad de hacer nada, como que ya está todo el futuro planeado, donde hay un nicho. Y encontramos esto, que lo que nos dimos cuenta, que era un poco lo que sufríamos nosotros con nuestras empresas, es que es muy difícil poder ajustar los salarios en base a lo que tienen que ver con las necesidades de las personas. Y post-COVID es como que cambió todo el mercado laboral y ya la gente ni siquiera va a la oficina, o sea, trabajan todo remoto en cualquier lugar del mundo. Pero los modelos compensatorios siguen siendo igual que desde hace 100 años, de la época de nuestros abuelos. Que la gente va, le hace una propuesta laboral, le dan unos beneficios que no le gustan a nadie y la empresa hace un montón de esfuerzos para que la gente tenga lo que quiere, no la pegan y tipo viejo termina generando un montón de rotación porque nadie quiere hablar con la gente de recursos humanos. Los recursos humanos están cansados de que vengan todos a pedir cambios para cada uno. Dijimos, bueno, esto lo pueden resolver con tecnología y ahí fue que creamos Maslow, que lo básicamente, que es un poco ahí respondiendo a la pregunta, lo que vemos es que creemos y entendemos que cómo funcionan las formas de pago, las relaciones laborales, incluso ahora hay un problema, cómo van a ser a 5 o a 10 años, van a ser completamente distintas a lo que son ahora. O sea, como que toda la parte de la relación laboral va a cambiar en el futuro y va a ser el modelo, el paradigma que hay ahora tiene que cambiar completamente. Porque todo el sistema laboral, digamos, está roto en base a cómo se genera la relación entre empresa y empleado barra colaborador. Entonces nos metimos a hacer eso y ahora estamos lanzando nuestra empresa, lo que le permite a las, digamos, nuestro, Maslow, lo que le permite a las empresas es que a través nuestro, la plataforma, digamos, la empresa define budget para las personas de lo que tienen como estimado, reglas laborales o compensatorias, y después cada persona puede customizar su compensación en base a lo que necesita en cualquier momento de la relación laboral, definir qué beneficios quiere recibir, y ya directamente ese control lo empieza a tener la gente y no la empresa que baja como un modelo antiguo. Y así como eso, yo creo que hay un montón de cosas que, o sea, también lo que pasa con el mundo de tecnología es como que se abrió un montón y hay un montón de cosas, viste, qué sé yo, tenés Tesla haciendo autos que se manejan solos, entonces tenés de ese lado hasta, no sé, hay como el abanico de oportunidades es gigante, pero yo lo que creo es que así como nosotros vimos la parte de lo de las compensaciones, hay oportunidades que son muy de nicho, porque por ejemplo nosotros nos metimos en un tema que es recursos humanos, pero específicamente en lo que son los esquemas compensatorios, ni siquiera en cómo se genera el pago de los impuestos o el payroll o todo ese tipo de cosas. Entonces, si uno empieza a buscar problemas puntuales, que son muy específicos, que resuelven un dolor muy grande, por lo general lo que suele pasar es que esos son problemas globales que escalan como muy masivamente o que pueden escalar de forma global. Entonces yo creo que el secreto es como tratar de buscar esos pequeños o grandes dolores específicos que se den de forma repetida en una N cantidad de lugares o de empresas o que lo tengan determinadas personas. Y ir a esos problemas de nicho y atacar eso, porque si uno va a un problema global, quiere como algo muy grande, lo que termina pasando es que no hay como un espacio para eso, o es muy difícil porque ya la velocidad o la competencia que hay para salir a atacar esos problemas con empresas multimillonarias, hacerlo de cero es casi imposible. Pero un Google no va a ir a atacar algo de nicho porque no tiene esa capacidad, por ejemplo, para hacerlo. Y ahí yo creo que es Claro. las oportunidades de los proyectos que nacen de cero. Bien, justo tocaste un tema que también viene acá una pregunta de Jonathan. Dice, ¿el bootstrapping es viable en 2022? O sea, digo, en contraposición a estas empresas que quizás salen con un montón de capital y que queman, queman, crecen, crecen, crecen. El otro modelo, que de hecho le compartimos ahí a Jonathan, tuvimos hace unos meses a Lucas Lopatín, que Sí. nos habló específicamente de bootstrapping. El otro modelo es este, que de alguna forma que hicieron ustedes en Taringa, como contabas hoy, que es ir creciendo en función de los ingresos que va generando. ¿Es posible para vos bootstrapear una empresa a esta Sí, altura y que crezca? o sea, yo creo que sí, a Lucas lo conozco y me encanta, digamos, cómo piensa. Yo coincido mucho en lo que piensa él, creo que el bootstrapping
Está bueno, es mucho más lento también, porque lo que te permite la inversión es como que te meten un turbo y podés hacer todas las cosas que no podés hacer bootstrapeando. Pero si uno logra hacer un buen producto, y ahí creo que el hecho de ir al nicho con bootstrapeando y la pega, es el impacto que tiene es gigante, porque incluso económicamente al fundador, económicamente como que le da muchas más oportunidades que uno que levanta fondo, porque también cuando levantás fondo te vas licuando, como decíamos antes, es como el tenista, él puede tomar una decisión sola, después tenés que darte vuelta, ir a hablar con todo el equipo, y es como que también es, digamos, tiene sus pros y sus contras, pero nada, yo soy muy pro bootstrapping, incluso levantando fondos, nosotros tenemos una filosofía de laburar bastante bootstrapera, aunque sea levantando fondos. No nos sale salir a quemar guita como hacen muchas empresas. Contaste un poquito recién de Maslow. Digo, yo comenté que estabas viviendo en Estados Unidos, en Austin. También para quienes estamos acá en América Latina, en mi caso me toca estar en Uruguay. ¿Qué tan difícil es para un latino estar viviendo en Estados Unidos, que además es un Estados Unidos que no es Miami, ¿no? Es Austin. Y te pregunto específicamente por el inglés, que sí, suele ser un tema recurrente también en la comunidad y en general. No sé cómo venías vos de inglés antes de irte a vivir a Austin, pero ¿qué tan importante crees también es hoy el inglés para, nada, para poder hacer un trabajo más a escala global? ¿Cómo lo viviste vos también este cambio en ese sentido en tu vida? Bueno, mi inglés era malo y sigue siendo malo, así que no tengo cambio nada. Buenísimo. Pero sí, uno se tiene que Pero vivir tal vas cual. al súper y funciona, ¿no? Funciona Claro, por lo menos es saludar, ¿viste? Y preguntar cuánto cuesta. Pero sí, o sea, el inglés es clave. Lo que es como que obviamente uno puede vivir sin aprender inglés o sin saber inglés, pero aprender inglés en este mundo es como que te abre un montón de puertas. Es una llave que te abre puertas, básicamente. Vas a abrir un montón sin hablar inglés, pero con la llave del inglés te abre puertas que si no, no llegás. Tenés gente. También cuando uno vive acá se da cuenta que Estados Unidos debe ser el lugar donde todo el mundo habla mal inglés porque. Hay una gran cantidad de inmigrantes y todos los inmigrantes, salvo contados casos, hablan mal. O sea, después terminás perdiendo el miedo porque te das cuenta de que todo el mundo habla mal, entonces te das cuenta de que no es tan malo tener un mal inglés porque los yanquis ya están acostumbrados. Pero sí es importante poder mandarse y tratar de usarlo y aprender lo máximo que se pueda y tenerlo como un tema. Como algo que te va a abrir las puertas. Entonces, creo que el que no sepa inglés siempre es bueno aprenderlo, practicarlo, no tener vergüenza, pero no pensar que es algo secundario, porque el día que lo necesitas te hace una diferencia. Yo me arrepiento de no haber aprendido más inglés de más chico. Me pasaba que de chico odiaba hablar en inglés y lo terminé como aprendiendo de grande. Mi hermano, que sí aprendió muy bien inglés, yo me doy cuenta, él, la capacidad que tiene que yo no tengo, simplemente por la barrera del idioma. Así que nada, mi consejo es que sí estudien y que no importa el nivel, lo usen igual. O sea, de verdad yo mi inglés, hablo muy mal inglés y no me importa. Si tengo que hablar con un fondo en inglés, como hablo, lo hablo y nadie tampoco se espanta por eso porque están también acostumbrados a que la gente tenga un nivel pobre. Bueno, nada, la verdad que impresionante haber escuchado todos estos cuentos, historias, sugerencias. ¿Hay algo que se te ocurra que no hayamos tocado en función de tu vida y que pueda estar bueno compartir? No sé, alguna historia, anécdota, algo que digas que pueda ayudarnos a redondear un poco tu pasaje por acá. No sé, creo que conté todo. Lo único que no les conté es que además en una época cuando compramos Taringa tenía contenido adulto. Esa, no sé si la. Habla de Poringa, por favor, Por el cierre tiene que ser de ahí Poringa. no te animabas a Por favor. preguntarlo.
Bueno, esa Ya faltaba que vos para sacaste poner el el tema, moño. Claro. Bueno, y eso, tenía contenido adulto, no sabíamos qué hacer, lo borramos, no lo borramos, dijimos, bueno, mandémoslo al otro lado y creamos Poringa, mandamos ahí todo lo que era contenido adulto y mi idea en el fondo era que en algún momento se lo hacíamos, lo íbamos a matar porque yo no quería hacer nada en relación con contenido adulto y por eso nunca, durante muchos años no aclaramos nuestra relación con Poringa y terminó Pará, creciendo. era obvio, era por Sí, Inga, era totalmente. obvio, pero Era nunca, obvio. sí, obviamente la gente lo sospechaba, pero nosotros nunca lo confirmábamos. Y nada, y después Poringa creció un montón, y actualmente sigue siendo el sitio de contenido adulto más grande de Latinoamérica, pero es muy loco porque salió ¿Pero sin ustedes lo querer. vendieron? ¿Lo vendieron o No. como parte de aquel paquete? O sea, ¿o No, eso sigue siendo solo. ustedes? Sí, sigue siendo nuestro. O sea, la empresa de hosting y Poringa, lo único que vendimos fue Taringa. ¿Y la lógica sigue siendo de contenido generado por los usuarios o se metieron ustedes al mundo de producir contenido No, adulto y todo no. eso? Todo como generado por los usuarios. Obviamente hay mucho contenido que no es necesariamente creado por los usuarios, sino que buscado en Sí, de internet terceros. y me gustó este video, me gustó esta foto y la comparten. Pero no, nosotros nunca. La verdad es que nunca, ni en Taringa ni en Poringa nunca nos pusimos a desarrollar contenido. Como que no nos parecía que esa no era una manera de hacerlo y ni nos gustaba tampoco meternos en ese mundo. Las historias que tendrá el Moringa que probablemente no se puede contar. Se van a bloquear el Qué canal de YouTube. bueno. Sí, bueno, nada, impresionante. Mil gracias. Fue un placer contar con vos este rato. Seguro nos inspiraste. Y, digo, a mí en lo personal me encanta escuchar tu historia. Te recontra felicito. La verdad que es una locura lo que han logrado. Y sobre todo también seguir manteniendo la energía de querer hacer más cosas, ¿no? O sea, que creo que eso también es lindo y valorable, ¿no? Que probablemente es parte de tu esencia y no lo puedes evitar, pero también, yo qué sé, con el éxito que ustedes han logrado y con todas las cosas que han hecho, quizás uno podría decir, che, pero no hay necesidad de estar siendo hablar mal inglés a un fondo de inversiones, sin embargo, lo estás haciendo, así que también te felicito por eso y bueno, nada, y todo Bueno, el éxito para más Lobo y todo lo que venga. gracias. Y una cosa que me pasó, y ya te dejo de hablar, No, no, todo lo contrario, yo para no robarte tiempo. cuando terminó mi contrato después de la venta de Taringa, mi idea era tomarme un año sabático y no aguanté 3 meses estando en mi casa sin saber qué hacer. Así que me di cuenta que es mi condena y lo hago, la verdad, porque me gusta y me divierte. Y si no hago esto, posta, me resulta como me empecé a deprimir, básicamente, sin estar haciendo cosas. Así que creo que eso me pasa porque hago lo que me gusta y el que quiera, el que encuentre algo que le gusta, nada, inténtelo hacer toda la vida porque es lindo, es gratificante. Buenísimo. Bueno, gracias, gracias por esa sugerencia, gracias a los que se sumaron en vivo, gracias a los que nos escuchen después y ojalá, Matías, te podamos tener más adelante, de nuevo contándonos a ver cómo ha sido tu historia. Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer y el que quiera escribirme lo que sea, siempre abierto. Gustazo. Bueno, gracias, gracias a todos. Nos Bueno, vemos. un Chau, 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 abrazo. chau. Abrazo, chau, Chao. chau, chau, chau.